adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Señor Jesús, en esta mañana en que celebramos la fiesta del apóstol Tomás, venimos ante ti también para confesar nuestra fe. En medio de nuestras dudas, en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestros peligros, en medio de nuestros escepticismos, venimos ante ti a confesarte como Señor y como Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y además has querido quedarte con nosotros en la Eucaristía. Has querido quedarte vulnerable, has querido quedarte con nosotros para que al comulgarte nosotros también nos fortalezcamos y nos configuremos contigo. Cada vez que invitamos a Jesús a nuestras casas, es decir, a nuestras vidas, con todas sus luces y sombras, y le ofrecemos el lugar de honor en nuestra mesa, Él toma el pan y el cáliz y nos lo ofrece diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. ¿Nos sorprendemos? A veces la verdad es que no. ¿No estaba nuestro corazón en ascuas mientras nos hablaba por el camino? ¿No sabíamos ya que no era un extraño para nosotros? ¿No éramos ya conscientes de que aquel a quien nuestros dirigentes habían crucificado estaba vivo y en medio de nosotros? ¿No habíamos visto ya cómo tomaba el pan, lo bendecía, lo partía y nos lo daba? Ya lo había hecho ante la inmensa multitud que había escuchado su palabra durante horas. Lo hizo también en el cenáculo, antes de que Judas lo entregara. Y lo ha hecho en incontables ocasiones, cuando después de una larga jornada se unía a nosotros en la mesa para comer. La Eucaristía es el gesto más humano y más divino que podamos imaginar. Esta es la verdad de Jesús, tan humano y sin embargo tan divino, tan cercano y sin embargo tan misterioso, tan sencillo y sin embargo tan inasible. Pero esta es la historia de Jesús, que a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es la historia de Dios que quiere acercarse tanto a nosotros que podamos verlo con nuestros propios ojos,
oírlo con nuestros propios oídos, tocarlo con nuestras propias manos, tan cerca que no haya entre nosotros y Él nada que nos separe, nos divida, nos distancie. Jesús es Dios para nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros.
Señor, en este día de Santo Tomás, hacemos confesión de fe y con él confesamos que ya no te reconocemos tanto por el rostro cuanto por tus llagas, esas llagas que son la prueba definitiva de tu amor hacia nosotros. Y te reconocemos en tu amor entregado porque te has querido quedar hecho Eucaristía, pan de vida para la salvación del mundo. Solo podemos decir, Señor mío y Dios mío. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.